Ah, ya me ha puesto la habitación a lo pirata. Espera, espera, que todavía no he arrancado. No, no te preocupes, estoy con el evento. Y tengo que mover esto. No se puede subir a la habitación del niño. Encima me ha dejado aquí un cofre. Y mi teléfono, ¿dónde está mi teléfono? Y mi gramola. Ay, Dios mío. Pues le voy a denunciar por copyright al cabrón. ¡Hala! Es que no vale, No, no ahí tiene voy a ni poner la sentido, no cama. se puede hacer, no se puede consentir. Vale, lo dejo aquí. Aquí ya no puedo poner esto. A la cocina Luego que si va. haces tu contenido, te esfuerzas y te lo roban. Ah. Básicamente lo que se hace en Monster Music, pero... Ah. pero en el otro yo no lo hago. A ver. Bueno, puedo poner esta cama aquí. No, no puedo. ¿Sirve para dormir? Ah, que sirve para dormir esta cama también. Claro. Claro. No te enteras. No te enteras de nada. Qué vergüenza. Aquí no cabe. Vamos a correr un poco la habitación del niño. La habitación del niño. Hombre, por supuesto. Y ve a Storich. Ay, la puta madre, no hay comida, tú. Espera. Cógetelo de tu baúl, igual que hice yo la última vez. Sí, eso voy a hacer. Joder, la puta madre. Es que nos quedamos sin nada enseguida. Voy a dejar un pez gota y el otro para vender. Sí, me han dado lana. Ah, el conejo me ha dado. Mira, una barra de pan. Vale, el conejo. Ah, se O te sea, pone. que el Mi tienda conejo abre a las también da 8 a.m. cada como día. lana, ¿no? El conejo sí, también da lana. Ah, vale. Es que pensaba que no daba nada hasta conseguir las 4 estrellas. No, no, no. Lo que no te va a dar es lo del este. La pata, sí. La patita. A ver. ¿Cómo van las babas? Vale, necesito un huevo de baba. Otra lila.
tenis. Tin. Uy, verdad, voy a poner la flota milenaria. Vale. Destino, Isla Jengibre. Chan chan chararán. ¿Es el cumpleaños de alguien? Que no lo he mirado. No, no, hoy es el mercado nocturno, pero no A mí es. esas cosas ya me dan igual. A mí, yo ya he cumplido mi misión de ir a la isla jengibre. Ahora voy. Hay cangrejitos, a ver. Vamos a ver qué hay aquí. Voy a desenterrar los primeros gusanos. Hostia, chaval. ¿Por qué no está Semillas de Clean? caoba. Cebo ¿Por qué en silvestre. dientes no está Clean en su tienda y está abierto? Ah, me ha visto un niño en la. ¿Qué cojones? Y loros, ah, qué chulo. ¿Y tú Espérate, qué que estoy eres? yendo. Venga, vamos, rápido. Hay muchas cositas por aquí. Ah, bueno. Hay una tortuga que no se mueve. Que no se mueve, está muerta. No, está ahí Encima vale 1000, como. ¿sabes? Está como Pero ya nueva. te vas a quedar aquí, ¿sabes? Da igual. ¿O no? ¡Ojo! ¿Es esto, chaval? ¿Es un bosque? ¿Fruto taro? ¿Restos de diario? Hay helechos, chaval. Estoy cogiendo un montón de helechos. Hay otro barco. Y cosas para. Yo estoy yendo en barquito con escenita. Sí, lo mismo que yo. Rana momificada, what the fuck. Una antigua rana debió vivir bajo un montón de. La jungla. ¿Qué es eso? Nuez de oro. Las nueces de oro creo que eran para dárselas a alguien, no sé qué. He conseguido una. Me ha salido un contador y tengo una. Mira, para Pero hay pescar. muchísimas cosas aquí. Estoy consiguiendo muchas semillas para plantar, ¿vale? Aquí en ¿Qué es esta isla. esto? Fruto de taro. Plántalo en un clima cálido, Sí, el tarda. fruto de taro también lo he encontrado yo. Mira, loros. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Y por ahí no se puede ir. Hay una cosa que parece una interrogación, no sé qué es. A los cangrejos. ¡Ay! Se meten en el agua, qué cabrones. Sí, lo sé. Hay una caseta aquí. ¡Ah! ¡Oh! Una nuez, ¿da? Sí. Sí, le ha dado una nuez a un loro, vale. Es eso. El mercado no está abierto, what the fuck. Ah, vale. Auk. Pero, ¿qué ha pasado? 10 nueces. Auk, despertar tortuga. ¿Cómo? El chico mira con ojos Pero, curiosos. porque no sé si por, porque si aquí no hay un loro, aquí no hay loro y me está hablando un loro. Estoy en una caseta. ¿Qué hace niño ahí? Se corre niño, vete o te rajo. Yo me acabo de Vale, entrar en la hay que jungla. conseguir nueces. Puede hacer migas con el loro que para ganarte su confianza. Tienes que conseguir nueces y llevárselas ¿Qué es esto? Ah, el a hecho. un loro que hay en el bosque, tío. Sí, ya. Y está el niño ahí para hablar con él. ¿Listo? Necesitamos conseguir nueces de oro y llevarlas al bosque que hay, ahí arriba, ¿vale? Sí, pero si también hay un. Y aquí dice interrogación. Ok. Y no sé qué es. Pero arriba, si consigues una nuez de oro, dásela al loro que hay. Y al final te haces amigo del niño, parece ser. Espera, que yo tengo escenita con el niño. Hay una llama de fuego, ¿qué cojones? Si la sigues, creo que te lleva a la mina. Y eso voy. Yo quiero llegar al sitio donde Pero se si me ha el niño habla metido. loro. Da igual. Un coco.
Mira, hay aquí hay una casita. Sobre la montaña ardiente. Vale, esto es una tienda o algo. Seguramente le podré dar la rana momificada. Pero... No creo que sea por el museo, ¿no? No, ya me ha salido el fueguito. No, porque no me salía que Gunther fuera Ah, mira, ya me ha mirando. salido el oro aquí, que antes me estaba volando y no lo veía. Pero ¿dónde sale? ¿Dónde dormimos, tío? No hay nada. De momento no habrá nada, a lo mejor es donde está la tortuga, ¿sabes? Tapándolo. No jodas. Uy, pues nos podemos mirar aquí, tío. No sé, yo estoy mirándolo. Aquí hay una tienda de campaña, de huesos. Pero no hay nadie, tío. Sí, lo sé. Me he metido en la Y cueva. aquí hay un... Mira, aquí hay un puente sin reparar. Que aquí está, tendrá que haber un loro. Pues las nueces de oro, entiendo. El fuego sigue. Aquí hay cosas que yo no sé cómo se hacen, ¿eh? No tengo ni puta idea. ¿Y por aquí hay algo más? ¿O no hay nada? Hay una cueva, pero no podemos hacer nada. Creo que no podemos hacer mucho en esta isla, de momento. Algo pasa. Otra nuez de oro. Ah, estos son nueces de oro. Ah, pues acabo de conseguir yo una. Yendo por un Yo sitio. llevo dos ya. Por un sitio secreto. Ah, Del vale, yo bosque. creo que los dos conseguimos. Sí, Sería las mejor para nueces de los oro dos. son iguales para todo. No sé dónde estás. Yo me he metido por la izquierda de... Antes de entrar a la mina, por la izquierda. Me he metido en los arbustos y... He zarandeado la nuez que estaba ahí. Y esta caseta, no hay nada, ¿no? Es como lo de antes. Realmente no sé qué hacer. Y por aquí no me puedo... Buah, nueces, después de la Ah, que es tortuga. una segunda... Es como... Es una segunda planta esto. Para ir a lo de la nuez. Pues escucha, yo no sé qué hacer más. Morirte. Y vamos a dejar que nos cansemos, pues no merece la pena volverse. Bueno, yo voy... Y es que, tío... Y Que en no lo de sé qué la hacer. lava... No sé, yo estoy mirando. Y en lo de la lava, ¿cómo has entrado en la mina? Si no se puede entrar. Sí, en la puerta, lo que pasa es que... Pero que está tapado con cerradura. Ya lo sé, pero es que no puedes pasar de ahí, no sé, no sé. Ah, entonces tú no estabas ahí. ¿Tú dónde estás? Ya me he ido a la playa a ver si pescaba algo. Pero escucha, en la cueva yo he entrado, entras a la cueva, hay lava, hay una espada o algo así. Pero no sé cómo se abre la puerta que hay a la derecha. Ya, yo creo que se abre desde otro lado o algo. Nuez de oro. Sí. 10 nueces Pescando, tío. Yo creo que hay que despertar la tortuga, para ir a Pues la granja de necesitamos aquí. 10, chaval. Y tú te has gastado una en dársela al loro. El de la derecha, sí. O sea, si yo le doy Pero una no nuez... sabía que... Es que no sabía que lo de la tortuga... Supongo yo. Otra nuez, otra nuez. Pescando se consiguen nueces, tú. Y si le doy yo las nueces al loro. Ah, no, no, Dudas no, y... no, no, no. Al loro este ya no se le puede dar nueces, ¿eh? Tiene que ser lo de la tortuga ya. Sí. Dale 4 si quieres al loro ese. No, es que no te va a dejar. No, no Solo deja. tengamos las 10 Necesitamos las estas. 10. Otra. Pues se consiguen fáciles las nueces, ¿no? Pescando, estoy pescando basura y me salen. No estaba la zona de El pesca aquí primer abajo. pez de la isla, chaval. A ver qué será. Mira, a mí me salió la primera ¿Qué? vez ¿Qué un pez. coño es Hola, eso? hola, he jodido el pez. Es un pez león, chaval. ¿Ves? Me cago en el pez este, ¿no? ¡Qué cabrón el pez de mierda! Los míos son fáciles, El luego mío ha tienes que salido coger el que esté jodidísimo. cerca. Mira, este es fácil, pero el anterior, Otro jodidísimo. pez león. Es pez león. Y con un cofre.
Sí. Feoda, Febo y Fed tal. León, pero el otro era jodido, ¿eh? No sé qué sería. Bueno, Ya vamos, ya lo vamos a desmayar. que a parla. A morir. Bueno, no pasa nada. Si despertamos aquí, me alegro. Si tienen que comer, se comerán a uno. No apareceremos en las casetas esas que hay. A lo mejor se duerme ahí en la caseta. Tienes que quedar, ¿eh? Es que no tiene No, sentido. no, no, no. Tiene que estar en una granja después de la tortuga. Joder. Pues nada, otra vez hay que ir. Fuego, Aquí no. entre yo. Hoy cumpleaños de Ramodios. Vale, pues le voy a dar algo. A ver. Voy a guardar el fruto este. Nunca te vi regresar al barco, así que fui a buscarte. Te encontré inconsciente en la arena, con un par de loros cogiendo oro de tus bolsillos. Tuve que arrastrarte hasta el barco. Ahora mis piernas parecen dos gambas de agua dulce. Ok. Voy a dejar el queso. De momento no voy a ir a la mina calavera, porque no lo necesito. ¿Tú qué quieres? Oceanita. ¿Y tú? Ah, tres lingotes de oro. Pues te los doy. ¿Alguien pide más? No parece. Mira, un tótem de viaje monte. Mi barco está perdido, destrozado por una tormenta desde donde me encuentro perdido. Ahora estás extraño, estás embarcado en un hueso duro. ¿De qué hablas? Nada, nada. Nada, lo que estaba leyendo. Es que aún nos quedan muchas cosas por hacer. A ver si el clean hoy está en su granja, hijo, en su granja, en su edificio, macho. Y no como ayer. Esencia sombría, me la llevo. Es verdad, los tres lingotes de oro. Y me tengo que acordar de conseguir la oceanita. De una omnigeoda. Vale, los peces asustados creo que ya están al máximo de nivel. A por Ramodios, oe. Eso iba yo. Trin, 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 trin.
Trin, 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 trin. ¿Eres esto, Luis? ¿Qué es eso? ¿Eso lo podrás poner en el museo? No, no, no. No, guárdatelo por si acaso. Lo voy a hacer. Esto habrá que dejarlo en donde lo de los huesos, eso que había en la cabaña Sí, a lo esa. mejor. Eso es lo primero que voy a hacer ahora. Voy a ir a la zona esa. Por si a lo mejor hay que dárselo a Yo voy alguien a que hacer está ahí las, dentro yo o voy a a hacer quien lo primero abra. las onijetas que tengo aquí. Voy yendo yo. A ver si me sale evento aquí en la alcantarilla otra vez. No, evento no me sale. No, no, fletón no quiero. Capullo. Solo quería mirar y me lleva un fletón. No me gusta. Salto y esto no es Oceanita, ¿no? Geminita. Casi. Bueno. Nah, ahí lo tiene todo el Gunter. Jengibre, chaval. El He buen encontrado jengibre. jengibre justo enfrente de la casa esa de que no había nadie. Plantado. Pero no hay nadie todavía. No se puede hacer nada aquí. Me No, va a solo conseguir más pescar y pescar. nueces. Va a conseguir las 10. ¿Y si entro aquí? No, aquí no hay nada. A lo mejor estuvo aquí el Clint, el cabrón. Cuando no estaba ayer, en su tienda. Hostia, el pez, a ver, era jodido. Un pez disco. Pet disco. Disco es tú. A disco estuvo, le gusta ¿Te la música gusta disco. la música disco? Ti, 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 ti. Aquí, evento con el Ramodius. Ya tenemos la misión de lo de la bruja. ¿Te he contado alguna vez que antes estaba casado? Con la bruja piruja. Sí. La que sale en el, en los eventos. ¿Qué ha puesto? Ni mensajito, ¿qué has hecho algo? El mercado nocturno Ah, está vale. abierto. Y yo diría, Ramodius se puede teletransportar. Podría ir. Vale. Ah, no, se me olvidó comprar un cuadro ayer en el mercado nocturno. Bueno, no pasa. Yo qué sé, por tener cuadros. Por gastar algo de pasta.
Y el café también se me olvidó cogerlo. Siempre vendrá lo mismo. Cago en tu caballo. Berenjena, amapola, fletan otra vez, macho. Todo el mundo vende fletans. ¿No he vendido un pez globo? No. Le pillo el pez globo y lo vendo. No me sale ninguna nueva. ¿Pero para qué compras el cuadro ese? Por tenerlo. No se puede no tener de otra manera. No, no, pues ya está. Me vuelvo para la Oh, granja. el pez jodido era un super pepino, chaval. El pepino morado ese. Morado, Pero es que es jodido. ese jodido. Que salga. Yo tengo, pero el amarillo. Venga, vamos. Seis nueces. ¿Me dará tiempo ir al cloaca? Yo creo que sí. Total, tú te vas a quedar desmayado en la isla Jengibre, por lo que veo. Ya está a las dos, olvídate. Otro super pepino, tío. No me jodas. Pero solo se consigue las nueces con basura, ¿eh? Si te toca un pez no, no te sale nada. El túnel que hay en la esquina. Vale, ya está. Ya me ha abierto el túnel. Lo único que no lo voy a hacer ahora. No creo, o sí. No sé si era muy largo, ¿no? Me voy, ya lo haré mañana. Hijo puta, el pez de los cojones. Qué gilipollas que es, tronco. Está a punto de pescarle. Ahora sí, hijo puta, el super pepino otra vez. Era un cabrón, me estaba jodiendo todo el rato. Otro super pepino de mierda, paso. La había fallado justo. Reposiciona y no lo Recompensa. sabía. Voy a poner mientras el cargador del móvil. Mientras tú te desmayas.
Madre mía, me he sacado 30.000 hoy. La fruta milenaria. City Gilly, hola, una niña, una ni es una niña y la llamo Askechu. No he leído lo que era, ¿vale? Ay, Dios mío. Vale para los dos géneros, es. Ceniza, has llamado a tu hija Ceniza. Askechu, hija. Que tengo hambre con las patatas. Solo un contenido que se acerca a la fiesta de estrella invernal en el momento. Vale, esto es lo del amigo invisible. Venga, no me jodas, me ha tocado mi mujer. Que me da igual mi mujer. Ah, no, 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 espera. Ah, no, este año te toca a Demetrius, tío, no jodas. Demetrius, el negro. Chulo. Que quiere Vale, ¿cuánto afianzar esos quieres? lazos. Penny, que me ha tocado contigo, ¿qué quieres? Que el Demetrius. A mí no me gusta nada, Penny, porque ya tengo todos los corazones con ella. Y al Demetrius que le doy. Al Demetrius, yo qué sé. Pero ¿cuándo es? ¿Cuándo es eso? ¿Día? El 25, creo. Vaya el gemadul. Vale, tres van a ir a la semilla ahora. Yo lo bueno es que para Penny y yo ya tengo el regalo. Una esmeralda y a correr. A ver, queda tiempo para Demetrius, pero no sé qué regalarle, la verdad. No sé qué le gusta. Yo tampoco. Los regalos más queridos, un estofado de judías. Es lo único que sé. No, pero eso no quiero. Pues una... un estofado de tortas. Que no sea comida, tío. No era comida. Un nautilo. Un nautilo. Es que me acabo de encontrar un potrero en la playa. Más te vale que le guste. Que al menos te ha Bueno, que he al dicho menos te ha nautilo por decir algo, que al menos pero. te ha tocado uno que no tienes tanta amistad con él. Sí, es lo bueno. Has que hecho, chaval. El Askech, una mujer. Pues sabiéndolo le podría haber llamado Misty, pero bueno. Es Pues que ya diciendo, no no. sé qué, un hijo. ¿Cómo se llama? Y digo, hostia, no sabía si era una gallina que había parido o algo así, o. O era el hijo, digo, algo Ya así. tarde. Has A ver, es que da condenado. igual, realmente. Ha condenado. Ah, duro. Aduado. Uy, sopa de agua.
daga. ¿Esto se puede quitar? No. Y a ver si estas piedras se pueden quitar, pero no. Qué ratas, los gusanos. Uy, una nota secreta. Alguien te espera en el nivel 100 de la... ahora sí que lo tengo, lo del... Eso lo tenía lo del señor Key. Más sopas de algas. Pero en verdad no sé si dan algo. Bueno, 33 de salud. Ya tengo el talismán oscuro. Oh, por aquí no habíamos ido. Sí, sí, ha sido tú. Por detrás, en sí, la cueva. Lo, para la nube de oro. Sí, eso sí. Y hay otras nubes abajo, que no sé llegar. No, esas creo que será por lo de la tortuga. ¿Has usado tú el pico o algo? ¿Ahora? No sé, he escuchado como un pico y pim, pim, pim. Estoy en la isla. No sé, ya, ya, por eso me he extrañado, pero es porque lo he escuchado. A ver. No, no lo he usado. Yo mientras tanto estoy haciendo lo de la bruja. Es que es la novedad, tío. La novedad, que solo de momento nueces de oro. Digo, si está le de regalado. Piri 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 piri. Mira, toma. Disfruta de tu sopa de alga. Ah, encima le gusta. Pues ya está. Apañado. Tibia prehistórica. No, ya lo tenía. Venga, fuera de aquí. Yeah, un ser humano. ¿Quieres pasar? Lo siento, pero es propiedad privada. Pero no puedo dejarte pasar, prefiero mi trabajo. Y a este... Lo del orco, el goblin, sí. Ese que hay. Y este creo que le tenía que traer una mayonesa sombría. Puede ser. No sé cómo te acuerdas, tío. Es que ya no sé si mayonesa sombría lo que pide o luego, más adelante. Bueno... Ahora mismo, bueno, a lo mejor algún pollo. Seguramente tengo mayonesa ya. Mano esquelética. No. Ya la he mordido también. Un nuevo lagarto ha salido del huevo. El huevo de dinosaurio, chaval. Rex.
Rex intenta dormir. Duerme, duerme. Que al final te comerás mis pollos, mis patos y todo. Yo no consigo más nueces, me cago en 10. Yo iré en cuanto termine lo de la bruja. Es que todavía no lo tengo abierto, yo creo. Hala, evento con el Linus. Trae con Linus y la otra, la tía que le dice lo de que si quieres que se vaya a ir a vivir o algo No, así. ahora otro. Es el siguiente ese. ¿Cuánto tienes con Linus? Yo tenía ya los 10. El del este del... Se llama ese. Mi gente no me trata bien, así que he aprendido a ser precavido. No sé cuántos tengo con el Linux. Ah, creo que me va a enseñar cómo hacer lo del cebo o algo de eso, ¿no? Sí, las recetas familiares, no sé qué. Yo lo que más tengo es con Heidi, después con Linus, después con Pan, Sí, de que cebo. tengo 8. Marnie, 8. Rasmodius, 8. Robin, tengo 7. Hala, Sebastián, cebo 3. silvestre. La verdad es que voy muy bien con todos, ¿eh? Y Voy mi caballo. Aquí. muchísima. He ido a Yo robar. tengo Penny, el siguiente es Rasmodius con todos los corazones. Emily Rasmodius, todos. con todos menos 2. Linus con todos menos 2. El alcalde Lewis con todos menos 2. Marnie todos menos 3. Abigail. Solo 6, Pan 6, Hugo 6, Robin Es que 6, la de Demetris pelo azul 5. y la de pelo verde y la mujer del Ken y es que no los consigo nunca, tío. No hablo con ellos. No, yo tampoco, pero porque son seres que están o dentro de la tienda que no suelo ir y demás, Sí, ¿sabes? esto están arriba o cosas de estas que están ahí por ahí escondidos. Toma, mayonesa. Ya está, es Nif, es Nif, ese olor. No puede resistirme, trae para acá, ala, ya está. Adiós, esbirro. Ahora coger la tinta. Has encontrado la tinta mágica que perdió el mago. Sería mejor que la des, se la devuelvas. Altar oscuro y luego vimos. Tus hijos se convertirán en palomas y saldrán volando. ¿Depositar un escrito en la prismática como ofrenda? No, 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 no. Altar oscuro del olvido. La estatua te atraviesa con la mirada. Y el altar oscuro del terror. El antiguo sello mágico de protección quedará restaurado impidiendo que aparezcan monstruos en tu granja al caer la noche. Mira, si depositamos un bollo extraño, ya no hay monstruos en nuestra granja. Creo que lo tengo. Eso ya te lo dejo a tu elección. ¿Y Yo lo esto? tengo, hazlo. Fuck. Yo Fuck, creo que fuck. ya no se consiguen nueces en el agua, Me ¿eh? acabo de meter... No... Bueno, era para darle la tinta. Bueno, así me lo evito mañana. Que no. No te hagas el lío con tu exmujer. Pasa página, Remodius. Ahí ya tengo el libro. Para comprarle cosillas. Bueno, pues yo me voy a quedar dormido, así que... A ver. Cabañas de Junimos. ¿Puedo hacer ya? Necesito 9 Cuando las nubes carambolas. negras lloren, comienza tu Vale, 9 misión. carambolas y ya lo Busca los tendré. cuatro legendarios pájaros gema cada Obeliscos. día. Los Uno al obeliscos norte, al rentan, sur, pero entre son este lejos sus 500.000, regalos tío. junto a mi puerta. What the fuck? ¿Qué cojones? Madre mía, lo que cuestan, chaval. Acabo de encontrar Diente una nueva zona, de tío. dragón.
¿Dónde se puede? Polla se conseguía diente de dragón y 1 millón de pasta para hacer el. Libre de molestia, también impide que las vallas se deterioren. El reloj de oro, pero son mazo millones. Yo lo dejaría por aquí. Sí, lo vamos a dejar por aquí. Madre mía, lo que cuestan las Y cosas nada. de los portales, ¿sabes? Y voy a mirar cómo se consiguen cosas, ¿eh? Porque es que he encontrado un nuevo sitio al que ir, por la derecha. Yo ya investigaré. De momento he Ya estado con lo de la veremos. bruja, así que. Vale. Nos vemos en el siguiente capítulo.